A este live. Les pido disculpas por todas las dificultades técnicas que tuvimos ayer. Bueno, pasan en estos momentos tan difíciles. No ha de sorprendernos que el internet tampoco esté de nuestro lado. Pero estoy muy emocionada de estar acá con ustedes. Quiero agradecerle mucho a los socios que se unieron a este live. Bueno, a ustedes por venir, a Planeta. Y nada, un poquito quiero que hablemos pues de lo obvio, y es que estamos atravesando un momento muy difícil, un momento desconocido para la mayoría de nosotros, exceptuando esos par de viejitos que sobrevivieron, si no estoy mal, en Italia a la gripe española en 1918. Además de ellos, todo esto es muy difícil, muy nuevo y nunca antes visto por nosotros. Yo personalmente tengo mucha ansiedad, yo personalmente tengo mucho miedo, tengo días buenos, tengo otros días muy malos, y quiero aprovechar esta oportunidad para que hablemos, para que charlemos, para que hagamos un consultorio, para que hagamos preguntas. Ustedes ya sabrán, yo soy escritora, periodista, ilustradora, y soy también una ansiosa diagnosticada. Eso parte no es la parte menos chévere de mí, pero y si no soy una psicóloga y no soy una psiquiatra, sí quiero que sepan y quiero decírselos de entrada que hablé, entrevisté, consulté a muchísimos psicólogos y psiquiatras antes de venir a darles esta charla, además de hacer continuamente mi terapia. Que en estos momentos pues ha sido fundamental para mi salud mental. Yo creo que antes de que sigamos adelante y hablemos un poco de cómo es sobrevivir a la ansiedad en tiempos de pandemia, quiero contarles, y de pronto ustedes vieron el videito ahí o de pronto han visto en mis redes algo que se llama la revolución de las emociones. La revolución de las emociones es un concepto al que llegamos en conjunto, en equipo con Planeta, donde nos dimos cuenta que eso es lo que yo quiero hacer. Como escritora, como persona, yo quiero
revolucionar la manera en la que nos relacionamos con las emociones, que pensemos y critiquemos cómo nos han enseñado como sociedad a relacionarnos con lo que sentimos. Y la revolución de las emociones básicamente es un, pues es una revolución, es un movimiento, lo digo con la mayor humildad, que quiere un poco hacer una mirada muy, muy crítica con respecto a cómo vivimos en una sociedad que nos ha dictado y que nos lo dicta de hecho con muchísima violencia, que hay sentimientos y emociones buenas y sentimientos y emociones malas, y hace una suerte de balanza donde además está acompañado de la vergüenza con respecto a los sentimientos que están en el lado negativo de la balanza. Entonces, en ese sentido, está bien sentirnos felices, está bien todo lo que tenga con ser muy productivo, todo lo que tenga que ver, perdón, con ser muy productivo, es decir, está muy bien querer trabajar mucho, está muy bien ser ambicioso. Sin embargo, no está bien visto ser triste, la rabia tampoco está bien vista, lo cual para mí es, a mí me parece muy desafortunado, chicos, porque la rabia ha cambiado el mundo, es gracias a la rabia precisamente que han comenzado diferentes revoluciones. Entonces, quiero hablar, o me parecía importante hablar de la revolución de las emociones, porque eso es exactamente lo que estamos sintiendo en este momento. Es decir, estamos confinados, haciendo este distanciamiento social, cuarentena, como sea que se llame en sus diferentes países, donde nos estamos despertando todos los días a enfrentarnos a muchos sentimientos que nos han enseñado y que hemos percibido como negativos. Es decir, estamos en este momento sintiendo mucho miedo, estamos sintiendo muchísima incertidumbre, estamos sintiendo muchísima ansiedad, es muy normal que tengamos depresión, nos sintamos con desgano, y es muy importante que aprendamos que esos sentimientos no son malos, no hay que condenarlos, hacen parte, no existe felicidad, no existe productividad, no existe éxito, no existe nada, los seres humanos somos seres humanos completos. Yo sé que esto es muy redundante, puede sonar simplista, pero es importante recordarlo, que no somos completos si no miramos y nos relacionamos de igual manera con los sentimientos llamados negativos que con los positivos. Ahora, es incómodo sentir miedo. Obviamente que no nos gusta. Llevamos bastante tiempo sintiendo miedo y cuando prendemos el televisor y vemos noticias que a lo mejor no son esperanzadoras porque son tiempos muy difíciles, nos cansamos. Yo no estoy acá para decirles a ustedes, oigan, no, siéntanse súper chévere mientras sienten el miedo. Física, psicológicamente, bioquímicamente, el miedo es incómodo. Pero quiero que aprendamos a verlo y aprendamos a entenderlo. El miedo nos salva la vida. El miedo es muy harto, obviamente. No necesariamente se siente chévere. Tiene mucho que ver con sentir palpitaciones, tiene mucho que ver con sudoración de las manos, inquietud, incapacidad de concentrarse. Pero el miedo nos salva. Entonces, hoy más que nada, y esto va a parecer un poquito a que estoy montando una pequeña iglesia, por favor, no es así, pero tómenme en serio, hoy más que nunca tenemos que agradecerle al miedo. ¿Por qué? El miedo es el que está haciendo que te laves las manos, el miedo es el que está haciendo que logres pues, tomar como medidas de precaución para estar bien dentro de tu casa. Entonces, lo que quiero que hagamos y que pensemos con respecto a nuestras emociones en tiempos de pandemia es, lo primero, no juzgarnos, preguntarnos todos los días cómo estamos. Yo sé que todas estas técnicas a veces pueden sonar un poquito raras, pero háganlo en voz alta, pregúntense cómo estoy,
Y es bastante normal si sienten que sus emociones están un poco erráticas. Van a tener momentos donde se sienten bien, van a tener momentos de mucha ansiedad, van a tener momentos de esperanza, van a tener, es un proceso, es un sube y baja muy difícil. Pero lo primero y lo más importante, y que los va a ayudar a sobrevivir y que nos va a ayudar a mí incluso, sobre todo a mí y a todos, bueno, es escucharnos sin juzgar. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando uno se escucha a uno mismo sin juzgar, ese es el comienzo de comprender las cosas, de comprender cómo me siento. Y cuando uno comprende cómo se está sintiendo, uno puede tomar una acción certera para aliviar o solucionar lo que sea que esté viniendo. Con respecto a todo esto, quiero un poco hablar en un principio de la población general, o sea, creo que no, espero que haya gente aquí que como yo esté diagnosticada con trastornos de ansiedad, digo, espero que estén aquí porque espero que nos sintamos conectados, que sepamos que no estamos solos, que estamos pasando por algo difícil, pero que estamos juntos. Y sé también que habrá otra parte de los que estén viendo este live, que son población general, que no necesariamente tiene un trastorno ansioso, pero están sintiendo muchísima ansiedad en este momento. Y es absolutamente normal. Creo que nunca habíamos tenido como un momento de tanta incertidumbre y a los seres humanos no estamos acostumbrados a eso. Para nosotros es muy importante tener el control. Entonces, una de las mejores maneras, de las mejores maneras para lidiar con esto, tanto si estás familiarizado con la ansiedad como si no, es, les recomiendo hacer una pequeña lista de cosas que pueden controlar y cosas que no pueden controlar. ¿Qué pueden controlar? Los procedimientos de limpieza y lavado de manos, limpieza y desinfección de la casa, que estén tomando todas las medidas adecuadas para que estén bien. Eso les va a ayudar a sentir, bueno, esto es lo que yo puedo tener en control. Hay muchas otras cosas que no pueden tener en control. La economía, la salud de personas que no están dentro de su casa y cosas así. Un poco esta situación es un aprendizaje muy grande a soltar, a sentir. Intentar sentirnos cómodos con la incertidumbre. Sé que no es fácil, sé que es un reto grande, pero recuerden que no hay manera correcta de pasar por esto a nivel de las medidas de salud mental. Tenemos que ir adaptándonos cada uno y esas medidas deben estar como de acuerdo a las necesidades de cada quien. Pues nada, creo que quería como comenzar un poco por eso. Hay otras cosas que quisiera como decirles antes de que comenzáramos con el consultorio y es, miren chicos, nosotros vivimos en un mundo que está obsesionado con trabajar, 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 trabajar. Y esta situación es muy difícil porque esta situación nos hace parar, ¿sí? Sé que muchos pues siguen o trabajando o estudiando desde sus casas, pero sin duda cambia las condiciones de trabajo y a veces cuando no estamos en una situación donde estamos haciendo muchísimas cosas, nos asusta porque paramos y nosotros estamos acostumbrados a identificar hacer con ser. Creemos que todo lo que hacemos es lo que somos. Nos definimos por nuestro trabajo, nos definimos por nuestros proyectos y es muy miedoso que esto está pasando. A veces cuando se caen esos proyectos, a veces cuando no puedes ir al trabajo o cuando la carga de trabajo disminuye o tristemente cuando pierdes el trabajo, que obviamente eso tiene otras implicaciones psicológicas y emocionales de las cuales estaré hablando más adelante, pues uno a veces dice, sin este trabajo, ¿quién soy yo? Si no soy escritora, ¿qué soy? Y esa pregunta es una pregunta difícil que yo siento que es probable que muchos de ustedes estén sintiendo. La razón, y creo que este
ser y hacer está muy conectado también con todo este bombardeo muy grande que están recibiendo de hiperproductividad. Es decir, tiene más tiempo libre, ahora sí escribe tu libro. Estás en la casa, tienes tiempo libre, haz 20 cursos online, aprovecha, aprende otro idioma. Nos están bombardeando con listas de libros, con listas de películas. Y por favor, yo soy escritora, claro que sí lean, pero también hagan las cosas a su ritmo. Miren, si ustedes son el tipo de personas que a ustedes les sirve estar hiperestimuladas en su casa y les sirve hacer 40 cursos, háganlo, chévere. Si no les sirve y apenas están sintiendo que son capaces de tener un poco de atención, de pronto apenas y rinden en su trabajo el resto del tiempo, están ansiosos, preocupados, embolatados, desganados, eso está absolutamente bien. Recuerden, no hay una manera correcta de hacer esto. Sin embargo, yo personalmente quisiera hacerles una invitación a que paren. Está bien parar, está bien como bajarle a la velocidad de las cosas. No tienen que ser productivos, no tienen que ser súper creativos, solo sean, vivan el momento. A lo mejor y es muy probable que esto les conecte con miedos de ustedes mismos, con miedos vitales que tienen desde hace mucho tiempo. Es difícil, yo lo sé, pero dejen que eso salga, vivan, que igual ahora les voy a dar como otras recomendaciones como para lidiar con eso. Hablando de todo, de todas estas cosas, otra cosa que es muy importante es que ustedes sepan, pues que está bien estar mal. O sea, no son superhéroes, no somos superhéroes. Nos están pidiendo que, Dios, tenemos que ser chefs, al mismo tiempo, madres, profesoras, o sea, un montón de cosas y lidiar emocionalmente con esto. Si a lo mejor lo que ustedes cuando se despiertan quieren hacer en el día es simplemente trabajar y lidiar con el hecho de que están sobreviviendo a una pandemia, eso está absolutamente bien. Es muy probable que se sientan más ansiosos, que se sientan más tristes o que si son depresivos, tengan más depresión. Es normal si se sienten paralizados, si sienten desasosiego. Digo, es normal porque en estas circunstancias sé que todo a nuestro alrededor nos está presionando mucho por no sigue tranquilo, lucha, y es una de las maneras más fáciles de permitir que estos estados de ánimo se perpetúen. Y no sanarlos es no oírlos. Si se están sintiendo así, está bien. Busquen ayuda. Hay muchos, afortunadamente, expertos que han dispuesto y países que han dispuesto líneas especializadas para atención psicológica y psiquiátrica. No te va a ayudar al insomnio. Intenta leer o dibujar o cualquier otra cosa o incluso contar ovejas. Salen las películas, pero es un tip muy bueno. Entonces intenten dormir bien, obviamente intenten comer lo más saludable posible. Muy importante, restrinjan el consumo de noticias. Es muy normal en esta situación que queramos estar todo el día enterados, pero eso nos hace mal. Entonces intenten ver noticias solo en la mañana, en la noche o a una hora específica del día. Estar viendo noticias todo el día, pues los va a bombardear y va a hacer que estén mucho más ansiosos. Intenten diseñar una rutina. Eso les va a dar orden, les va a dar calma y le va a dar orden a esa parte de su cerebro que está tan asustada con la incertidumbre. Si pueden, hagan ejercicio, lo que sea. Yo soy flojísima, pero estoy al menos subiendo y bajando las escaleras de mi edificio. Si pueden, dibujen. No, si pueden, no, esto es una orden. Dibujen. Así digan que no saben dibujar. Dibujar tiene unos poderes muy grandes porque el dibujo es un lenguaje preverbal. O sea,
sabemos dibujar incluso antes de que sepamos hablar. Cuando le das a un niño de 2 años una crayola, el niño instintivamente y naturalmente sabe qué hacer. Se activan cosas muy bonitas dentro de ustedes que ustedes de pronto no lo pueden sentir conscientemente, pero que les va a hacer mucho bien a nivel psicológico. Y mi último consejo de estos es que se pongan jeans de vez en cuando, o sea, estar en pantalón de pijama es delicioso. Yo soy culpable, paso mucho tiempo en pantalón de pijama durante esta cuarentena, pero ponernos jeans nos da la sensación de que volvemos a una suerte de normalidad y a una rutina, entonces háganlo. Y bueno, yo creo que también es muy importante recordar que tienen que ser nobles con ustedes mismos, no se den tanto palo, permítanse estar como sea que estén. Abracen un poco el caos en este momento. Yo sé que no es fácil, pero háganlo. Y sean nobles también con otros. Sé que es un momento de convivencia difícil y vamos a necesitar mucha paciencia. Entonces, nada, yo creo que con estos tips comenzamos y nada, estoy lista para oír sus preguntas. ¿Les parece? Tengo acá a un ayudante que me va a ir diciendo preguntas. ¿Cómo sobrevivir a la pospandemia con ansiedad? ¿Cómo sobrevivir a la pospandemia con ansiedad? Madre mía. Bueno, lo que pasa es que yo y te invito a que en este momento no nos sirve mucho pensar en el futuro porque está incierto. Todavía no sabemos un poco cuánto va a durar esto y eso da miedo, pero pues también es como la gran enseñanza y es vivir en el ahora. Creo que somos seres humanos totalmente programados como para qué sigue, qué va a pasar, no sé qué, y esta situación nos está forzando vivir aquí y ahora. La pospandemia, cuando esto se acabe, yo espero que bajen nuestros niveles de ansiedad y creo que en la pospandemia va a seguir habiendo mucho desinfectante de manos. Creo que lo que sea que activen en este momento para estar bien, lo van a tener que seguir activando en la pospandemia. Cuando se acabe la pandemia, sacaré y consultaré expertos para responder esta pregunta de una manera más asertiva. Pero lo único que yo sí creo es que debemos estar preparándonos desde ya para saber que esta es una experiencia absolutamente transformativa, intentar que nos transforme desde el bien. Yo personalmente, como una ansiosa, y me confieso, soy un poco germofóbica y era germofóbica antes del coronavirus. Iba siempre con gel antibacterial a todas partes. Yo pienso, por ejemplo, en que una transformación negativa que me puede suceder a mí y a mi ansiedad es la idea de cogerle temor al contacto, cogerle temor al abrazo a los demás, cogerle temor a darle la mano a los demás, porque esta es una situación que reconfigura cómo leemos ese contacto humano. Y eso sería muy trágico, porque necesitamos abrazos, necesitamos saludos, necesitamos besos. Entonces, una cosa en la que yo estoy trabajando precisamente es en cómo puedo reconfigurar esta experiencia para fortalecerme y que sea alguien mejor en la pospandemia. Entonces, cuando me vean en la pospandemia, abrácenme, denme la mano y querámonos. Hay que hacer terapia de choque. Y también creo que esto nos va a dejar una fuerza y una resiliencia importante, porque si bien en este momento uno de los mejores ejercicios para la ansiedad es activar cualquier otra cosa que les haya pensado para estar tranquilos, en el futuro vamos a poder lograr una pandemia. Y creo que eso nos va a hacer infinita, como que me da calorcito en el corazón de pensar que vamos a crecer mucho a nivel emocional. Siguiente pregunta. Me terminaron en plena cuarentena. ¿Cómo sobrevivo? Ay, amiga.
Mira, pues primero, mi corazón está contigo. Lamento mucho que te hayan terminado a mitad de una cuarentena. Y sé que es difícil, pero al mismo tiempo está bien. ¿Por qué? No te lo tienes que encontrar. O sea, no tienes que verlo, no tienes que verlo. Él no puede estar con nadie más, pues porque está en su casa con la pandemia. Y a veces una cosa tan importante y que es tan difícil de relaciones es los vínculos del cuerpo y que duele mucho. Uno siempre cambia el amor de su vida. Yo digo y cuento que hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto y es que literal uno comparte tanto con una persona que el cuerpo a uno le duele cuando uno termina. De todo es una cosa que se medir a nivel físico, no solamente el dolor emocional. De hecho, el dolor físico y el dolor emocional se activan en la misma parte del cerebro y esto es un secreto, esto no sale en uno, siempre cambia porque está guardado solamente para estas situaciones, pero una cosa muy buena que puedes hacer es tomar paracetamol o Dolex o acetaminofén, como le llamamos en Colombia. Esto que lo lamento. También es una gran oportunidad para ver muchas películas en Netflix y comer helado si puedes. Te abrazo y mira el lado bueno, no tienes que encontrártelo en la calle. Pasar una tusa nunca, nunca. También tienes, claro, el lado malo que es que no puedes, no sé, verte con tus amigas y esas cosas. Pero conéctate con ellas a través de Zoom, de Facebook, de lo que sea, y todo va a estar bien. Es una gran historia igual. Me terminaron en tiempos de pandemia. Espero que esto haya ayudado. No me voy, es solo la pregunta, la que sigue. ¿Tus gatitos cómo te ayudan en el miedo y la ansiedad? ¿Consideras que las mascotas ayudan en el manejo de las emociones negativas? Besos a Carmen y a Río, Lina desde Perú. Hola Lina, ¿cómo estás? Sí, Carmen y Río me salvan, la verdad. Yo no sé qué sería de mi salud mental sin ellos. Los animales, yo creo que, pues no sé, son seres absolutamente especiales y creo que también precisamente esta magia de que ellos viven en el momento, ellos están siempre presentes. No siento que Río tenga muchas preocupaciones, aunque Río molesta mucho, la verdad. Carmen sí que es una diva absoluta y está libre de preocupaciones, aunque ella sea #SadCarmen. Ellos me acompañan, ellos en momentos de depresión me hacen sentir que hay una razón para seguir. Y bien, no he estudiado y no les puedo dar cifras o citas concretas. Sin duda ese acompañamiento de los animales pues es una terapia enorme y se la recomiendo si están en la posición de tener, de adoptar un gatico, un perrito, yo creo que son uno de los mejores remedios para la salud mental. Espero solamente que no sean tan locos como Río. Dios te bendiga, Lina. No sé si tomas medicamentos para tu TAC, para tu trastorno de ansiedad generalizada, pero ¿qué opinas de ello? ¿Qué nos recomiendas para dejarlo poco a poco? ¿O qué crees que esté bien tomarlo muchos años? Laura Rojas. Hola Laura, oye, me parece una gran pregunta. Mira, yo sí tomo medicamentos para mi trastorno de ansiedad generalizado. Mi trastorno de ansiedad generalizado además está acompañado de trastorno de pánico y trastorno de fobia específica, o sea, yo tengo triple combo. Por mucho tiempo no estuve, no es que no estuve, pero creo que yo misma caí en la trampa del estigma de las medicaciones para la salud mental y evité mucho tiempo tomarlas, haciendo otra suerte de cosas. Hacía mi terapia, meditaba, siempre he meditado. Y
me entregaba locamente a tomar cantidades exacerbadas de té de sidrón o agua de sidrón, que me ayudó, pero hubo un momento en el que no fueron suficientes. Yo personalmente me arrepiento de haber creído tanto tiempo en ese estigma y hoy en día creo que es muy importante desestigmatizar los tratamientos de medicamentos para la salud mental, porque a mí personalmente me salvó la vida. Mi vida es una y otra después de tomar mi medicamento. Yo estoy en un tratamiento largo, no es un tratamiento corto. Y lo que yo diría es que para mí lo más importante con respecto a la psiquiatría es que encuentren un psiquiatra que haga, es como el psicólogo y como los novios, en verdad. O sea, uno tiene que encontrar a alguien con quien uno haga match, que lo entienda, que los escuche y que ustedes puedan hacer todas las preguntas y todas las inquietudes que tengan con respecto a su medicamento, cuánto va a durar, qué efectos secundarios me da, cuánto tiempo voy a tomarme esto, cómo va a ser dejar esto, qué voy a sentir cuando lo deje. Háganle todas esas preguntas a su psiquiatra. Yo tengo la fortuna de haber encontrado un psiquiatra maravilloso, o sea, hablamos y me salieron chispitas, literal, y yo le hago todas estas preguntas. Creo que todos los seres humanos somos seres humanos diferentes y creo que hay que mirar la salud mental desde una visión holística. Es decir, si bien a mí me funcionó el tratamiento médico, antes del tratamiento médico, hice muchas otras cosas, hice bioenergética, bueno, lo que les contaba ahorita. Entonces creo que lo más importante es que se documenten y que decidan cómo por qué camino quieran irse, pero siempre teniendo en cuenta que no crean en ese estigma, que los medicamentos para la salud mental están hechos para que estemos mejor y que no hay ninguna vergüenza en tomarlos, que es como estar pasando un charco muy, muy embarrado, lleno de barro. Y pues cuando hay ese charco, que es lo más lógico, ponerse botas para atravesarlo. Y para mí esos son mis medicamentos. En cuanto a cómo salir de esos medicamentos, yo creo que ese mismo psiquiatra con el que ojalá hayas tenido chispas, que sé que es una misión difícil porque sé que acceder a los especialistas no es fácil, a veces simplemente es el que le adjudican a uno, pero intenten igual ser como muy como honestos en su relación. En cuanto a descontinuar, sí, lo mejor es hacerlo poco a poco. Sigan siempre a sus psiquiatras y nada, los abrazo si están comenzando su tratamiento psiquiátrico. Los efectos secundarios pueden ser muy molestos, yo los he sentido, no están solos, acá estamos, aguanten. Y si los estás dejando, puede que también haya algunos efectos secundarios, pero vas a estar bien. Y nada, creo que eso es todo. Siguiente pregunta. Daniela Alejandra Parra pregunta: ¿qué hacer para sobrevivir a un ataque de ansiedad, pánico en soledad? Wow, esa es una buena pregunta. Bueno, miren, yo he aprendido, y esto lo aprendí junto a mi psicóloga, que la ansiedad crece y suma muchísimo poder cuando la tratas de silenciar. Y esto es normal, o sea, lo intuitivo es hacer que se vaya la ansiedad. Lo que pareciera contraintuitivo es decirle, listo, ansiedad, ven. Sobre todo en un ataque de ansiedad, donde los síntomas son tan incómodos. Pero esto a mí de verdad me ha cambiado todo. Y es, la ansiedad comienza a subir y cuando ataca el pánico, hay una cosa que pasa y es que se vuelve como un ciclo de pensamiento donde uno se vuelve como una cebra que se come la cola. Entonces, por ejemplo, si te concentras
va a comenzar a crecer, porque no es como, Dios mío, no estoy pudiendo respirar, o tengo mucha taquicardia, me están sudando mucho las manos. Entonces es muy importante la atención, porque mientras la atención siga hacia adentro, la atención en esta edad emocional está haciendo en ese mismo instante, solo va a crecer. Entonces, una cosa que puedes hacer en soledad es dile a tu cabeza. Además, el ataque de pánico sucede porque la cabeza siente que, o sea, estás en peligro. Es básicamente una sensación de peligro demasiado inminente. Entonces es muy importante que tú te digas a ti mismo, dilo en voz alta, estás segura, estás en un espacio seguro, esto es muy incómodo, pero esto pasará. Es casi darle órdenes a tu cerebro. Eso sirve mucho cuando estés sola o cuando no estés, no, sirve para los ataques de pánico, sirve que respires y sirve también, si puedes, quítate los zapatos y camina en tu cuarto, en tu casa, si tienes la oportunidad de pisar pasto, hazlo, pero camina. ¿Por qué? Porque caminar lo ancla uno y elimina del cuerpo precisamente esa sensación de peligro inminente. Creo que eso a mí me funciona. A todos nos funcionan cosas diferentes, pero sin duda regular la respiración es efectivo en todos los casos. Darle órdenes a tu cerebro y no luchar contra la ansiedad. Creo que eso es lo más retador de todo, porque es muy incómodo, pero entre menos trates de hacerle resistencia, más va a pasar. Otra cosa que también es importante que le digas en voz alta es, esto va a pasar. Los ataques de pánico es imposible que duren para siempre. Entonces, espero que esto te haya servido. Desde Chile, en Instagram nos pregunta Eve-Gram, ¿qué debo hacer con ansiedad y depresión si trabajo en el área de salud? ¿Quién desde Chile? Eve-Gram. Eve-Gram, te abrazo. Gracias, gracias, porque todos los que trabajan en el sector de salud, pues están en la primera línea de esta pandemia, y es gracias a ustedes que vamos a salir adelante. Te agradezco, gracias por conectarte. Yo creo que es un reto muy difícil para cualquier persona que esté en el sector de salud este momento. Sé que estar viendo eso desde la primera línea no debe ser fácil. Yo recomendaría que entre tú y tus compañeros intenten un poquito como de meditación, intenten, obviamente, aunque creo que por procedimientos, hagan pues todos los protocolos para cuidarse y para estar bien. Y yo creo que ustedes también están como en un ritmo muy diferente al que estamos nosotros. Ustedes están ahí todos los días yendo. Nada, descárguense, cuéntenos, a mí, sobre todo a psicólogos y a psiquiatras y expertos, cómo están sintiendo, cómo los está afectando. Me parece que es un momento muy importante para que ustedes estén en contacto con lo que estén sintiendo y no lo repriman. Un ejercicio muy bueno, pues escribe lo que sea que estés sintiendo, eso te va a ayudar a descargarte y a mejor. Estar muy acompañados. Nosotros desde acá les agradecemos y los acompañamos, y hacer el uso como de los especialistas que hagan un acompañamiento. Creo que ustedes son la población más vulnerable con respecto a salud mental en este momento, y les pido que se cuiden, y nada, los abrazo, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Desde Perú, Nadia, que tiene un apellido bastante extraño, te pregunta, ¿qué recomendación me das para poder dormir mejor? Nadia, de apellido extraño. Mira, no estamos pudiendo dormir mucho todos. Yo creo que
son momentos difíciles para conciliar el sueño por la preocupación, por la ansiedad, por tantas cosas. Pero te voy a dar como un poquito unos tips que me funcionan a mí. La primera es que, y esta creo que es la más difícil para todos nosotros y en especial para los millennials, es aléjate de tu celular una hora antes de dormir. Si te quedas pegado al celular, los celulares tienen una luz blanca que hace que uno esté despierto. Entonces, el cerebro un poco recibe como órdenes mixtas y no logra como descansar como debería ser. Entonces, una hora antes de dormir, desconéctate del celular, déjalo a un lado, chao. Lee, ojalá te guste leer. Leer es un ejercicio que primero estás en el papel, el ojo se relaja, segundo estás contigo misma y segundo la lectura, a menos de que te pongas a leer un thriller de miedo, que en este momento, pues bueno, yo personalmente no lo recomiendo y menos si tienes ansiedad, pero hay lectores que les gusta de todo, entonces no sé. Te recomendaría que leyeras cualquier otra cosa porque los libros también tienen un ritmo interno que va a ir bajándote y que te va a ayudar. Y tal vez lo mejor es que medites. Hay muchas aplicaciones y páginas de internet, incluso en YouTube, meditaciones como para dormir. Ponla, relájate, asegúrate que tengas como un espacio lo más cómodo posible, como hazte como en tu camita, como un espacio donde no te sientas incómoda y medita. Yo creo que eso me ayuda a mí. Y si tienes la posibilidad de acceder a, no sé muy bien cómo le dicen allá, pero nosotros en Colombia le decimos agua de sidrón. El sidrón es como una planta aromática, una infusión, eso, una infusión de sidrón o toronjil. Esto es, o sea, no tiene ninguna contraindicación médica y te va a ayudar a sentirte más relajado o manzanilla, que a las abuelas les gusta tanto. Pero igual rezaré para que duermas mejor. Estarás en mis oraciones. @leco, escritora en Instagram Chile. ¿Cómo usar la ilustración para informar a niños en tiempos de crisis? La ilustración es una gran herramienta para hablarle a los niños en tiempos de crisis. Se puede usar desde muchas maneras. Ayer yo tengo un sobrazón, o sea, los hijos de mis amigas, que son pues, sobrinos míos y a los que amo con toda mi alma. Y justo hicimos una cita por Zoom para dibujar. Entonces, obviamente yo no le iba a decir, oye, hola, ¿cómo estás? Vamos a dibujar acerca de cómo te estás sintiendo y qué está pasando, porque esto está muy difícil. Lo que hice fue como un espacio de tranquilidad, éramos solamente él y yo, hice un juego que era adivinar qué estábamos dibujando. Entonces, vos, en que terminamos el dibujo, teníamos que adivinar qué era lo que había dibujado cada uno, después que diera miedo o que estuviéramos sintiendo con Atena. En ese sentido, creo que la ilustración funciona mucho y también funciona para adultos, dibujen, como lo dije al comienzo, cómo se están sintiendo. Y la capacidad de hacer dibujos para explicarle a los niños qué es el coronavirus, por qué estamos dentro de nuestras casas, que estar en casa es más que una restricción o violación de la movilidad, restricción de la movilidad, para mí es como un acto de amor muy grande que estamos teniendo y de cuidado y de comunidad, en sentido de comunidad que no había pasado hace muchísimo tiempo y que creo que es muy bonito que las nuevas generaciones crezcan con esto. Si ustedes tienen la habilidad de hacer eso y cómo difundirlo en redes, por favor, háganlo. Yo intenté, pero mis capacidades de ilustración no dan para tanto. Tan Medias de México te pregunta, Amalia, ¿qué es lo que haces para pasar la cuarentena? ¿Cómo te mantienes tan creativa? Felicidades por inspirarnos y ayudarnos con la ansiedad. Me ayudaste muchísimo. Ay, oye,
ansiedad. Pues miren, yo no ha sido fácil para mí, ha sido duro, no necesariamente estoy muy creativa. Que me han hecho reír y que nos han hecho a Nela y a mí cuando se nos ocurrió. Confusión, pero yo para ser honesta, estoy tomándomela como al día. Hay días que, como decía al comienzo, hay días me siento bien, hay días que no me siento tan bien, hay días que me siento muy productiva, hay días que me siento muy bajoneada y no quiero hacer mucho, quiero estar en la cama. Pero por aceptar cómo estoy sintiendo cada día, entender la meditación, ejercitar la cabeza y me ha dado tranquilidad, pero pues no crean, o sea, claro que he tenido ataques de ansiedad, tengo al menos 3 mini crisis al día donde digo, Dios mío, ya estoy, o sea, toso y soy como ya me dio, ya me morí, ya voy a escribir un testamento. O madera, no solamente porque soy una hipocondriaca, sino porque soy asmática, o sea, según yo hago parte de la población vulnerable. Entonces, la verdad es como con mucha paciencia y con mucho amor y trato como de desconectarme, la verdad, porque a veces me siento como muy bombardeada por gente diciéndome qué hacer y es como incluso este live, o sea, lo mejor que yo les puedo decir que hagan es que tomen de esto que les digo, tomen lo mejor. Pero hagan lo que sea que necesiten hacer para estar bien. Todos estamos como intentando sobrevivir. Una frase que oí que me gustó mucho es, no estamos trabajando desde casa, estamos sobreviviendo de una pandemia mientras trabajamos en la casa. No es lo mismo. Está bien si estamos gastando mucho tiempo esforzándonos en sobrevivir. Eso es lo que debemos estar haciendo. Entonces, habrá días muy creativos, habrá tantos. Amanda Matos de Brasil. ¿Cómo haces para equilibrar la ansiedad con la necesidad de uno sentirse productivo cuando sientes lo que ataca la ansiedad? Es difícil. Lo que para mí esta ha sido una lección muy grande en entender qué es productividad. Y yo, al comienzo de la cuarentena o del aislamiento preventivo en el que estamos nosotros en Colombia, y salir a caminar alrededor de nada, solo se puede ir o a la farmacia por grupo familiar y solamente área. Entonces creo que al principio, claro, yo creí, tenía muchas ganas o pues de seguir trabajando, de seguir siendo muy productiva y creo que lo primero que la ansiedad afectó fue mi productividad y entendí que está bien. Obviamente no quiero decir esto de una manera alarmante, pero es una situación excepcional. A mí me parece muy loco que creo que lo que estoy viendo en redes sociales son dos respuestas. La primero es una razón de, evidentemente, vamos a tener un montón de tiempo libre en la casa, lo cual no necesariamente me parece cierto, pues porque estamos cocinando, o sea, no tenemos más tiempo libre, hay que cocinar, hay que trabajar, los que tenemos como los que tienen un trabajo que no es freelance, de pronto como el mío, y el resto del tiempo pues quieres conectarte con tu familia o saber cómo estás o ver las noticias. Entonces, esta idea que están empujando mucho en redes sociales, que es, se apro como, no, ahora sí, ya, este es el momento en el que vas a escribir el próximo bestseller, es como, no, o sea, ¿qué, por qué? O como, este es el momento en el que vas a aprender otro idioma de cero.
No necesariamente. Creo que hay gente que eso sí le va a pasar y está chévere por ellos. Pero creo que, y creo que esto es una de las razones por las cuales yo escribo libros que ustedes pueden intervenir, es porque creo que no existen fórmulas que apliquen para todo el mundo. Y creo que sí nos están vendiendo estas dos opciones como tienes un montón de tiempo extra, ten, utilízalo. O esta otra cosa que nos están empujando, que es como intenta una vida, pero de casa. No, insisto, no quiero esta, pero esto no es la vida normal. Ojalá y no sientan presión por ser extra productivos. Solo tienen que ser, vivir y sobrevivir. Ariel Fernández desde Argentina. Soy un padre con dos hijos. ¿Cuál de tus hijos sociales? Hola Ariel, bueno, te recomiendo en este momento Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Es un libro sobre el miedo y la ansiedad, entonces incluso creo que hablo sobre qué miedo a virus que dan enfermedades. No, no creo, ahí habla de este tema. Es un libro en donde que nació de una preocupación importante mía, pero nosotros conoces, no explorarlo. Este libro lo que hace es explicar el miedo, cómo funciona el miedo, lo cual me parece que le puede caer muy bien a tus hijos, porque a lo mejor están temerosos en este momento, y también tiene muchísimos ejercicios para combatir el miedo, enfrentarnos a nuestros miedos, y enfrentarnos a la ansiedad. En que pues estarías haciendo algo maravilloso, no por mí, sino también como por toda la industria editorial, que es una cadena enorme de personas que viven de esto. Una cosa que yo siempre digo como cuando estoy en mis presentaciones de libros, es que a mí me parece muy injusto que en la portada del libro solo esté mi nombre. Creo que el mundo ha vendido esta idea que los escritores trabajan solos y escriben en sus escritorios y de la nada sale un libro y está todo listo. Eso es absolutamente falso. Nosotros trabajamos con un equipo muy grande de personas, y todas ellas hacen parte de ese libro y viven y subsisten gracias a ese libro, a todas esas personas, incluso las personas que están haciendo posible que este en vivo suceda. Los agradezco, los llevo en mi corazón. Y pues Ariel, si nos ayudas, ayudarías a muchas personas, desde la persona, desde el dueño de la librería, hasta la persona que vende en la librería, hasta el señor de la distribución, hasta toda la cadena. Compren libros. Eso sería un gesto muy bonito para, pues, como he repetido muchas veces, muchas personas que subsisten y subsistimos de eso. Gracias. Lorena Baltán desde Colombia. No estoy diagnosticada ni nada, pero ante esta situación me ha dado por llorar mucho por todo y por nada. Creo que es normal por la incertidumbre, pero necesitaré ayuda profesional. Hola, es absolutamente normal. Todo es normal en este momento. Creo que, pues, sobre todo las emociones, como sentir montañas rusas emocionales, es como creo que lo que nos está pasando a todos, por lo que dices, por la incertidumbre, por tantas cosas además que nos están afectando en ese momento, desde el miedo a pues nuestra salud, la salud de los que amamos, hasta las situaciones económicas, las situaciones sociales. Mira, yo creo que es una gran pregunta y muchas personas sienten como, ¿cuál es la diferencia entre estar triste normal y tener un trastorno ansioso? ¿O cuál es la diferencia entre la ansiedad normal y una persona que tenga un trastorno de ansiedad?
yo no soy psicóloga y no soy psiquiatra, entonces pues no estoy capacitada para dar diagnósticos, así como tampoco los expertos de salud están capacitados para dar diagnósticos, a menos de que hayan hablado bien contigo, conozcan tu historia médica. ¿Qué pasa? Yo creo que estas son situaciones excepcionales. Yo creo que, pues, como dije al comienzo, nadie había vivido una pandemia. Entonces, movimientos emocionales muy fuertes son normales, porque no solamente está la incertidumbre de la que ya hablé, sino que yo creo que se nos activan miedos vitales, miedos que habíamos tenido escondidos, preocupaciones de todo tipo. ¿Cómo saber si uno debe atender o buscar a una persona o un especialista? Cuando sientes que ya no puedes más, cuando la ansiedad no te deja funcionar en el día a día, cuando la tristeza no te deja operar, pero no te deja operar, no quiero decir que llores mucho, llorar mucho está bien y puedes llorar horas, o sea, en estas circunstancias. Creo que óyete a ti misma, ay, cuando, o sea, si no eres capaz de, si no estás perdiendo el apetito, si no quieres hablar con la gente que amas, cuando sientes que se pone mucho más pesado, tú misma vas a decir, quiero hablar con alguien. Pero yo personalmente creo que es normal que todos estemos profundamente conmovidos y recuerda que la mayoría de los países han habilitado líneas absolutamente gratuitas de apoyo psicológico y psiquiátrico. Y además de eso te recomiendo pues que hagas algunos de estos ejercicios de los que he hablado hoy para que te sientas un poquito mejor, meditar, tener la rutina, busca algo que te inspire. Yo sé, doy mucha lata, pero dibujen o hagan una lista de sus sentimientos, tengan un diario. Ver o expulsar o aterrizar los sentimientos por fuera de uno son ejercicios muy poderosos que traen muchísima sanación. Espero que esta respuesta te haya servido. Desde México, María Bonita del Alma te dice: hay desabastecimiento de medicinas, ya no hay mis pastillas que tomaba para la ansiedad y de todos modos no puedo salir, me siento fatal y de mal humor. ¿Algún consejo? Lo lamento mucho ese desabastecimiento, que no estés pudiendo tomar tu medicación. Yo sé que es algo difícil, pues te diría que no estás en gestión de que la gestión de encierro puede ser bastante abrumadora, porque estás en decir pues o a con terapia, si estás en terapia, aproveches como la coyuntura que hay como estas posibilidades de hablar con especialistas de manera gratuita para que te ayuden. Y pues yo creo que además de eso, como entender, comprender lo que decía muy al comienzo de ese miedo sin juzgarlo, óyete a ti misma, no juzgues el miedo y la ansiedad que estás sintiendo, vuelve a hacer un balance, sobre todo para nosotros los ansiosos es muy difícil saber que hay tanto que no está en nuestro control, entonces puedes hacer esa lista de qué está en tu control y qué no, eso te va a ayudar con la incertidumbre en este momento. Y creo que lo más importante era de lo que hablaba antes, y es que la ansiedad funciona de una manera en que ella va subiendo, 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 y uno quiere bajarla a toda costa. Entonces uno o se hace loco, o literal uno dice no quiero, o otra vez ansiedad, permite que esa ansiedad salga, atraviésala, dite a ti misma, perfecto, o no perfecto, pero hay ansiedad,
pero voy a salir bien. La ansiedad y las sensaciones ansiosas no duran para siempre. Espero que esto te ayude y creo que voy a prender una vela para que vuelva a haber el abastecimiento de tu medicina. Un abrazo. La última pregunta, hay muchas más. Última pregunta. Sí. Lisbeth Arellano desde México. ¿Cómo puedo apoyar a algún familiar que sufre ansiedad durante esta cuarentena? Gracias. Esa es una buenísima pregunta. Porque muchos, como hay tanto estigma alrededor de la salud mental, creo que no muchas personas están preparadas como para ayudarnos. Mira, son momentos difíciles, pero yo creo que lo mejor que puedes hacer, hay varias cosas, pero lo mejor que puedes hacer para ayudar a una persona que está atravesando un momento difícil de ansiedad o de salud mental en este momento, es muy abiertamente decirle, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Por qué? A veces uno intuitivamente quiere decirle a alguien que está ansioso como, ay, oye, cálmate, o oye, todo va a estar bien. Y nosotros los ansiosos recibimos eso y sabemos que ustedes nos lo dicen y que seguramente será así, pero nosotros, o sea, eso no nos ha funcionado. O sea, nosotros ya nos dijimos eso a nosotros mismos y no nos sirvió en lo absoluto. Entonces, cuando nos lo repiten, es como que, amigos, yo he tratado, pero sufro una conducta así, entonces no puedo. Entonces, en vez de intentar a toda costa hacer que todo mejore, pregúntale, oye, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Y esa persona te va a decir, no, déjame tranqui, dame 5 minutos, o distráeme, distraerlo es una muy buena opción, pueden jugar algún juego de mesa, mostrar, ver algún video, contar un chiste. Los ansiosos vivimos mucho en nuestra cabeza, entonces las cosas que nos saquen de eso nos sirve mucho, pero insisto, lo mejor es que le digas, dime cómo puedo ser de tu ayuda. Esa persona te va a decir lo que te decía, déjame o háblame, si me hablas se me quita la ansiedad, acompáñame a dar una caminata, así sea dentro de mi propia casa, y óyelos. Creo que esa disposición como de ayuda es lo mejor que uno puede recibir, sin juicios y sin intentar esperadamente hacer que uno esté bien. Uno ha intentado todo para estar bien y no le ha funcionado. Entonces, como ese acompañamiento, creo que es lo más bonito. Y pues nada, esa fue la última pregunta. Muchísimas gracias por unirse, muchísimas gracias a los socios que se unieron a este en vivo, a ustedes por verme, les mando un abrazo muy grande, espero que estén bien, recuerden que hay mil maneras de hacer esto, un día a la vez, está bien, es un proceso, entonces está bien que tenga subidas, bajadas, enredos, y yo tengo por acá, perdón, guardé una cita de una de mis escritoras favoritas que quiero mucho y que se las voy a compartir. Y dice, la finalidad de la vida no es prosperar, sino transformarse. Cuando uno se lanza a lo desconocido, se salva. Esa cita es de Elena Poniatowska. Quiero que la recuerden porque siento que esto es un momento muy importante de eso, de transformación. De todo esto, lo más importante es que recuerden eso, que es muy difícil, pero que es una gran oportunidad para transformarnos y desde ya pensar cómo esto va a ser lo mejor para nosotros, desde cómo vamos a elegir a mejores gobernantes que nos cuiden, cómo vamos a tener economías que son más resilientes y también cómo nosotros podemos ser mejores personas. Le mando un abrazo a todos los países que están conectados, Ecuador, Brasil, ya salió, uno siempre cambia, ya casi sale, un abrazo muy grande, Argentina, Perú, Uruguay, Costa Rica, Chile, Honduras, Venezuela y Colombia. Los quiero mucho y ojalá, o no, cuando esto acabe, los abrazaré a todos. Abrazo grande y gracias por conectarse. Un besito.